porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados ni las potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. La palabra de Dios asegura que aunque el justo puede enfrentar muchos problemas, el Señor siempre lo libra de todos ellos, cumpliendo su promesa de protección y ayuda constante. Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré ningún mal, porque tú estás siempre a mi lado, Señor, dándome fortaleza y protección. Tu vara y tu callado me infunden un sentimiento de confianza. Recuerda, Fred, una gema no puede ser pulida sin fricción, ni el hombre perfeccionado sin pruebas. Pero siento que debo continuar avanzando. ¿Cómo puedes decir eso, Dr. Womack L? Porque fui creado para esto. Fui ensamblado, fui construido, fui creado para esto. Fui fabricado, fui terminado. Fui diseñado para esto, fui fabricado para esto, fui producido, ensamblado, estructurado, enmarcado, desarrollado para esto, perfecto para esto. Y siento que quiero avanzar. Estoy hecho para esto, estoy hecho para esto, estoy diseñado para esto, estoy preparado para esto. Estoy preparado para esto, estoy preparado para esto, estoy preparado para el desafío, soy más que capaz. Puedo manejar esto, tengo esto, soy resiliente ante esto, estoy listo para esto. Prospero en esto, destaco en esto, estoy hecho especialmente para esto. Preparado para esto, preparado para esto, acostumbrado a esto. Puedo soportar. Estoy seguro de que aguantaré porque estoy hecho para esto. Mis huesos pueden sentir el peso, sin embargo mi espíritu lleva la carga debido a que he aprendido a depositar todas mis preocupaciones en él, ya que él se preocupa por mí. Estoy hecho para esto. La vida presenta desafíos inesperados, pero yo soy experto en superarlos con éxito. Estoy hecho para el juego. Soy una fortaleza de determinación, un templo de coraje. Estoy hecho para la escalada, no para la caída. Ante la adversidad, me mantengo firme. Siento una fuerte motivación para seguir adelante. A pesar de los obstáculos, no me rindo. Simplemente estoy en proceso de remodelación. Los desafíos que enfrento son un testimonio de mi fortaleza personal.
Gracias.